por año se diagnostican un promedio de 8.700 casos de cáncer de próstata. Las causas del cáncer de próstata, uno es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata. Se dice que hasta el 80% de los varones mayores de 80 años llegan a tener cáncer de próstata. Otro factor de riesgo son los hábitos alimenticios. Pacientes obesos son los que tienen mayor riesgo de cáncer de próstata. El tabaco también se relaciona con el cáncer de próstata. ¿Qué síntomas podemos tener? Orinar muchas veces por las noches, dolor óseo, eso significa que es un cáncer avanzado, ardor al orinar. Los tratamientos para el cáncer de próstata son múltiples, desde la cirugía, desde la radioterapia, hasta el tratamiento quimioterápico. Tener buenos hábitos alimenticios, tener pesos adecuados, evita el cáncer de próstata. Cuando hablamos de eyaculaciones, estamos hablando tanto de relaciones sexuales que puedes tener con tu pareja o a la masturbación. Se dice que el estándar es tener 21 eyaculaciones por mes para evitar el cáncer de próstata. Factor genético. Si nosotros tenemos un familiar de primer grado con cáncer de próstata, el cáncer de próstata se va a duplicar en esa persona. Si tenemos dos familiares de primer grado, el riesgo se va a multiplicar entre 5 o a 11 del riesgo. Nosotros en nuestra sociedad estamos muy estigmatizados con esto del tacto rectal, pero el tacto rectal puede salvar la vida de un peruano. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.